Buen día, buenos días. Um, empezamos la segunda mesa redonda de este cuarto foro de la economía del agua, en este caso dedicado, dedicado a la mesa redonda, como saben, a los retos en la regulación, a los retos en la regulación de los servicios de agua y saneamiento desde la perspectiva de la conciliación de los intereses individuales y los objetivos sociales. Antes de entrar en materia, de hecho ya hemos entrado hace rato creo, uh, déjenme presentarles a los tres ponentes de la mesa redonda, que son de su derecha a su izquierda. En primer lugar, la señora Alena Kosakova, economista en jefe de Love, Water, uh, uh, Love Office of Water Services, ¿no? que es el órgano regulador del agua en Inglaterra y Gales. Antes Alena Kosakova trabajó como consultora en Frontier, Frontier Economics y también trabajó en las autoridades de la competencia del Reino Unido y de la Unión Europea. Por tanto, su experiencia cubre una amplia gama de áreas, siempre relacionadas con la competencia y con la economía de la regulación. Welcome. Eh, Jaime, Melo -Baptista, Jaime Melo Baptista es presidente del Consejo Estratégico de la Parcería Portuguesa para Agua, ¿no? eh, el Portuguese Water Partnership, que es una red de organizaciones que promueve sinergias entre los diferentes, sectores del, eh, entre los diferentes actores del sector e intenta potenciar al máximo su desarrollo. Antes, sin embargo, entre 2013 y 2015, fue el presidente de la Autoridad Portuguesa de Regulación de Servicios de Agua y Residuos. Jaime Melu Batista es también ingeniero especializado en ingeniería, en ingeniería sanitaria y tiene más de 35 años de experiencia en el sector del agua, donde, en el cual ha jugado distintos papeles, papeles. Y es también miembro del Consejo Estratégico. ...de la Asociación Internacional del Agua. Bienvenido. Bien, y Francesc Trillas, en tercer lugar, es profesor agregado... ...del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona... ...investigador del Instituto de Economía de Barcelona... ...y también del Centro Sector Público Sector Privado del IESE. Se doctoró en Economía en el Instituto Universitario Europeo de Florencia... Y es también licenciado en historia. Antes de su carrera académica, fue regidor, fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona por el PSC entre 1991 y 1995. Pero lo más importante de todo es que es experto en economía de la regulación. Eh, tengo entendido que, sobre todo, eh, tiene eh, aportaciones notables en el sector de las telecomunicaciones. Bienvenido. Bien, bien, good. Um, como digo, yo creo que la mesa anterior ha hecho ya la introducción de nuestra mesa, es la continuación lógica. Um, no, no les digo nada de nuevo, por lo tanto, uh, si les comento que en estos momentos hay mucha gente, um, discúlpenme, cambio de tercio, mucha gente en estos momentos opina que la, la política en este país está judicializada y se buscan en los tribunales de justicia soluciones a problemas a problemas políticos hay mucha gente que lo piensa y también piensa que es una situación anómala bien pues será porque no se han fijado en el sector del agua eh, en Cataluña al menos sí que está judicializado eh, si alguien se dedica a contar los conflictos que tenemos en los tribunales seguramente se sorprenderá porque hay muchos y hay muchos y algunos importantes y es que creo que también se buscan en la, en, los, en la justicia, en los tribunales, las soluciones a problemas derivados de la falta de regulación o por culpa de una regulación ya obsoleta. Por lo tanto, Houston tenemos un problema. Um, en fin, uh, creo que lo mejor es que ellos tres nos ayuden a encontrar soluciones y pensar cómo, cómo encaramos el futuro. Please, go ahead. You first, Alena. Okay, um, thank you very much. um, Muchas gracias. No soy la directora ejecutiva, soy la directora económica. El director ejecutivo es es mi jefe que estuvo aquí en Barcelona en noviembre. Yo. He pensado empezar explicando un poco el caso en el Reino Unido, que es bastante diferente de otros sectores del agua. Tenemos tres reguladores distintos en el Reino Unido. Yo represento a Ofwat, que es el regulador para Inglaterra y Gales. Tenemos 33 millones de clientes de agua en Inglaterra y medio millón en, en en Gales tenemos más de 5.000 clientes en Escocia y tenemos un regulador en el norte de Irlanda que, se, que combina el gas y, el, y la electricidad también. En el Reino Unido tenemos ocho compañías de agua, solo proporcionan agua, y compañías de agua y saneamiento, que significa que geográficamente se solapan porque se necesita tanto, en, una, en un hogar se necesita el agua y el saneamiento. Nuestro sistema es un poco distinto, tenemos un sistema muy similar en varios países continentales, lo tuvimos hasta los 50. Tenemos más de mil compañías municipales y del, desde los 50 a los 80 tuvimos un proceso de consolidación. Y en los 80 acabamos con 30 grandes compañías que operaban en grandes partes del territorio de Inglaterra. Luego tuvimos un proceso de privatización. El Reino Unido quiere que los servicios públicos se lleven a cabo privadamente, pero eso no significa que entreguemos bienes comunes a manos privadas. Hay que asegurarse de que estos monopolios están regulados apropiadamente. Hacemos revisiones periódicas. Nuestra siguiente revisión periódica se completará a finales del 2019. También creemos que mientras que el agua es un bien público, y tiene muchas externalidades positivas, también es un producto, como cualquier otro, y necesita regularse. Si lo miramos de desapasionadamente, podemos ver que está introduciendo distintos elementos de estos monopolios, y esto está detrás de la privatización de los años 80. Es importante decir que es parte de un marco regulador más amplio. Si miramos un poco mi historia, tengo un pasado regulador, hace seis meses trabajaba sobre todo en el sector sanitario. Esto es muy frecuente en el Reino Unido, muchas personas trabajan, se han unido a nosotros de otros sectores, sectores de, de la electricidad, etcétera. Y eso significa que hay un sistema establecido de regulación del sector. Y somos parte de, un, de una visión reguladora más amplia en la que participan agencias medioambientales. Muchos de los estándares se establecen internacionalmente en la Unión Europea y nosotros los ponemos en práctica. Para nosotros, AFUOT, que es el regulador económico, tenemos el, un, un inspector de agua potable que mira la calidad del agua y establecen los estándares. También tenemos dos gobiernos que nos cuidan el Departamento de Medio Ambiente y de Asuntos Rurales y Agricultura se centran en proporcionar unas políticas, unas directrices para nosotros, pero nosotros somos un regulador independiente económicamente, por lo tanto no pueden... Mm, nosotros en, en, en el área tenemos unas, unos deberes estatutarios y tenemos bastante libertad para desarrollar nuestro trabajo. El papel del gobierno en Inglaterra nos da unas políticas estrategias donde dicen, nosotros sabemos que tenéis unos deberes legales, ten, tenemos la, el acta del agua de... 1990, pero hay varias cosas en las que querríamos que pensáis, además de ellas, porque son cosas que nos importan a nosotros. Sabemos que en Inglaterra sigue hayendo, habiendo una, una competitividad bastante profunda, mientras que el gobierno de Gales es más estético respecto a la competitividad y esto ha tenido un impacto en las regulaciones. Hemos tenido la opción de, hable, de empezar un mercado minorista para el agua y decidimos abrirlo solo, este mercado solamente en Inglaterra, no en Gales, porque regulamos el precio. En Inglaterra hemos abierto el mercado minorista más de agua más grande del mundo, donde cada cliente puede escoger a su proveedor de agua. Esto es un poco los, la historia comparado con otras jurisdicciones. Tenemos unos deberes muy claros en el mundo de los reguladores de agua. Tenemos que cuidar a los clientes, tratamos a los usuarios del agua como clientes, miramos la eficacia de la red para asegurarnos de que los clientes co consiguen la factura menor posible. Pero no es solo eso, tenemos que tener en cuenta la resiliencia de la red, asegurarnos de que la compañía invierta lo suficientemente en la red para que la red sea resiliente en cuanto a los cambios y a los nuevos estándares y también a la mayor demanda a la que nos estamos enfrentando. También tenemos que asegurarnos de la seguridad del de abastecimiento. Tenemos que asegurar que las empresas son, tienen independencia financiera para poder proporcionar los servicios. Si no proporcionan los servicios adecuadamente, podemos imponer unas normas administrativas. Por lo tanto, tenemos poderes bastante grandes para influir en lo que hacen las compañías. Si miramos los distintos deberes que tenemos, no todos pueden lograrse en el mismo grado y tenemos que, que, mmm, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. No se puede tener la máxima protección medioambiental, los mejores, los, los mejores depósitos de agua y las facturas más bajas porque no es compatible. Tenemos que tener una decisión global. Normalmente no tomamos esta decisión solos, la hacemos también con los inversores. Hay un plan de gestión de recursos del agua que conjuntamente con la Agencia de Medioambiental llevamos a cabo, hay muchos de debates sobre cuál debería prevalecer. Nosotros representamos la visión de la eficacia económica, por lo tanto, retamos cualquier sugerencia de, de que haya que hacer nuevas balsas, nuevos, nuevos embalses, etcétera. Y esto es en el mejor interés de los clientes. Y la agencia medioambiental tiene visiones distintas, piensa más sobre el medio ambiente, la sostenibilidad, el impacto medioambiental. Por lo tanto, tenemos un debate bastante sano y al final sobre, habrá un plan de gestión del agua. Algunas de estas cuestiones son más difíciles que otras. Por ejemplo, el hecho de que el gas y la electricidad tenemos un regulador, pero en el agua tenemos dos, uno para Inglaterra y Gales y otro para Escocia. Incluso nosotros tenemos conjuntos distintos. De directrices de ambos gobiernos, sugiere que el agua políticamente es un tema muy sensible y tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo gestionamos esa sensibilidad política. Por ejemplo, tenemos que mirar la eficacia, pero la eficacia significa también a veces perder trabajos y la pérdida de trabajo tiene un enorme impacto en las economías locales. Es algo que no podemos incluir en nuestro marco actual, pero es algo que sí que está en el entorno más amplio, que influye en la opinión política y la comprensión de si estamos haciendo un buen trabajo o no como reguladores. Por lo tanto, tenemos que tener estas cosas en cuenta. Las cuestiones sociales. Tenemos varias obligaciones, sobre todo respecto a los clientes. Todos estamos de acuerdo de que es muy importante, pero es bastante difícil de hacer. En primer lugar, identificar quién es vulnerable, a quién hay que proteger, es bastante difícil y luego decidir cómo hacerlo, porque si se decide que se va a imponer un precio más elevado en algunos clientes que en otros, hay que estar totalmente seguro de hacerlo bien, de que no el, el coste mayor de la infraestructura no va a ser soportado por los que tienen menos es una cuestión muy delicada no sé si habéis seguido los, el desarrollo de, lo, de las regulaciones en el Reino Unido ha habido bastantes cambios y debido a un gran descontento sobre los precios del gas y la electricidad que subían mucho esa era la percepción y los reguladores obtuvieron muy mala prensa por ello y hubieron varias intervenciones y se realizó una investigación muy profunda. Ahora estamos arreglando estos problemas y se hallaron dos cosas interesantes. Una, que cuando abrimos un mercado a veces la gente más vulnerable es la que menos se beneficia porque tienen... La menor habilidad para tomar decisiones informadas, esto es algo que hay que tomarse muy en serio. Cuando abrimos un mercado para minoristas del agua, pensamos que estamos protegiendo a los clientes vulnerables, por ejemplo, las tiendas pequeñas, en contraposición a las grandes corporaciones, etc. Esta es una cosa que estamos aprendiendo, muy importante en nuestro régimen. Los mar mercados a veces... Proporcionan eficacia, pero a veces en, de, en detrimento de algunos clientes más vulnerables y más pequeños. Esta es una cuestión importante que hemos aprendido recientemente. Y otra cuestión es que un tercio del precio de la electricidad de los clientes son impuestos medioambientales en el Reino Unido. Esa es la razón por la que han subido los precios, la principal razón. Estoy pensando en la primera intervención que tuvimos hoy sobre las soluciones. Las soluciones son simples. En, hay soluciones a nivel microeconómico. Se pueden firmar tratados internacionales para mejorar el medio ambiente, pero se está poniendo el dinero que cuesta mejorar ese, ese plan económico. Es complicado y se pueden uno puede tener muchos problemas. y esto es algo con lo que estamos abordando en la actualidad también. sí. dejamos algunas de estas cuestiones para el debate más adelante porque estoy un poco preocupado por el tiempo. Muchas gracias por la invitación, es un gran placer estar aquí, me centraré en los estudios en el abastecimiento de agua y los servicios del agua. Y sobre esto todos sabemos que la, la situación en todo el mundo, en muchos países, es un desastre, o es una situación bastante pobre y o injusta. En algunos países tenemos una situación muy buena, esa es la realidad, hay varios escenarios, necesitamos. En las Naciones Unidas ha dicho que tenemos estos objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos es el agua, el número, objetivo número 6. La pregunta es, en mi opinión, mi creencia es que los países en todo el mundo solo podemos manejar esto con unas políticas públicas sólidas en, para estos servicios. ¿Qué significa unas políticas sólida significa tener una idea clara sobre la estrategia. Tenemos una estrategia a medio plazo significa tener un buen marco legal significa tener un marco institucional sólido y seguro, tener definir los objetivos que queremos lograr para cubrir a la población, la calidad del servicio, ¿qué es la calidad del servicio? y tener unas tarifa una política de tarifas sólida y de desarrollar mucho mucha investigación, ser eficaces desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de la agregación. También es importante la el desarrollo de las capacidades. Y la asociación en el sector, introducir la competitividad y que participen las partes interesadas y los usuarios, proteger a los usuarios y la, la información. Si se puede gestionar todos estos componentes más o menos al mismo tiempo con un enfoque holístico se puede preparar el camino para solucionar el problema. Pensemos en un puzzle. Si completas el puzzle, ya estás en una situación muy buena para solucionar el problema. Pero si solo haces el puzzle con cinco piezas, no fracasas. Y si solo tienes una pieza del puzzle diciendo, esto es muy importante, esto es dinero, yo lo solucionaré con esto, yo digo que no, que fracasará completamente. El dinero es importante. Pero sin legislación, instituciones, etcétera, se fracasará. Por lo tanto, se necesitan fuertes políticas. ¿Y cuál es aquí el papel de la regulación? La regulación es una de las partes de las piezas y muy importante. La regulación es esta pieza, este componente del puzzle que se relaciona con todos los demás, que controle todos los demás. Si este es un pequeño componente, probablemente todo fracasará. Esto lo hicimos en Portugal hace 20-25 años. Empezamos una política pública, empezamos con la regulación en el Reino Unido, en Chile, en Australia, etcétera, Y decidimos hacer una nueva política pública. Y ahora tenemos veintipico años de experiencia en ello. Los resultados son muy positivos. Le, diré unas cuanta, le daré unas cuantas cifras. El 8%, 80% de la población con abastecimiento de agua pasamos al 90 y pico por ciento. Y de, fuimos del 50% que cumplía la directiva europea al 99%, que es un salto enorme. Y fuimos del 30% al tratamiento de aguas al 80%, que también es muy bueno. Y... Estoy seguro de que en Portugal ahora la, la situación es muy buena, no, era, no es como antes, se puede beber agua potable en cualquier momento. ¿Hemos solucionado todo? No, tenemos problemas. Tenemos que invertir más en agua dulce, tenemos que solucionar la cuestión de las tarifas, la sostenibilidad económica y... Los servicios públicos necesitamos mejorar los mecanismos para tratar a la población pobre y también lo, abordar los retos como el cambio climático, la economía, etc. ¿Y por qué decidimos crear una regulación? Porque el gobierno en aquel tiempo entendió que cambiar, cambiando las políticas era importante. Si no se tenía esa herramienta iba a ser difícil. Por lo tanto, el primer actor, la primera. Entidad que entendió la necesidad de la re regulación fue el gobierno central. Y es interesante el desarrollo de los reguladores a lo largo del tiempo. Fue un proceso largo y difícil. Y alguien decidió en el 93 tendremos un regulador. El regulador ap apareció en, seis años más tarde. El regulador era muy frágil hasta el 2003. Y empezaron a trabajar con muchas limitaciones y sin independencia formal hasta el 2009. Y en el 2009 regularon todos los servicios públicos, no solo privados, sino públicos también del municipio. Y al 2014 se convirtió en completamente independiente. Por lo tanto, fue un proceso largo, muy difícil, pero también muy interesante. Y durante ese periodo de tiempo decidió su modelo, que es un modelo distinto a su modelo o al de Argentina, etcétera. Porque cada país necesita pensar en la mejor solución para sí mismo, dependiendo de la cultura, del contexto, etcétera. Decidimos tener un modelo un poco distinto al otro, que es el regulador tiene la responsabilidad respecto a todos los servicios públicos, los el agua residual y los residuos sólidos, también regular el sector, hacer una, una estructura y, re y regular los servicios públicos. Empezó con un comportamiento. El regulador debe regular los servicios públicos que tengan que ver con los, los contratos, las tarifas, la calidad del servicio, la calidad del agua para el consumo humano y la relación entre los servicios públicos y los consumidores. Todo esto tenía que estar regulado y había varios instrumentos y metodologías, pero también se necesita cuidar la regulación estructural, es decir, se necesita producir análisis que funcionen para apoyar al gobierno para tener una buena estrategia para el sector, con buena información, buenos análisis. La agregación, la agregación en los reguladores pueden dar al gobierno toda la información para tomar mejores decisiones. En segundo lugar, apoyar al gobierno en las regulaciones diciendo yo... Propongo esta regulación o cambiar esta regulación o descartar esta regulación que no es buena y también tener en cuenta el desarrollo de capacidades del sector. Formamos a miles de profesionales y, en último lugar, ser responsable de la información. Producimos cada año un millón de datos todos los datos son auditados y cubren todo lo que sea relevante respecto a la al agua. y esta información es muy importante. no se puede simplemente. Se, se puede obtener las cifras. se pueden obtener los datos con el teléfono o de cualquier otra forma pueden ver los datos sobre los servicios públicos, ver si es bueno o no. Si veo un punto rojo, significa que no es bueno. Si el punto es verde, que es muy bueno. Ese tipo de información, transferencia de información, es muy importante. Desarrollamos esto en un proceso muy largo y ahora tenemos una situación estable donde los reguladores tienen muchos poderes, independencia y... ¿Qué es esta independencia? Independencia significa tres cosas. Necesitamos tener una independencia orgánica. El papel del regulador no debe eliminarse porque el, al nuevo ministro no le guste, por ejemplo. Segundo lugar, funcionamiento con independencia. El ministro no puede dar instrucciones detalladas no puede decir no pongan estas tarifas tan altas o tan bajas o el agua la calidad del agua no está bien o no está bien y mi colega Francisco que hablará en la siguiente sesión somos buenos amigos y tuvimos un periodo él era ministro yo era presidente de los reguladores y, y Entabl entablamos muchos debates, fue un periodo muy interesante, hablando con respeto. Él era la persona política, yo la persona técnica. No, estuvimos de acuerdo en varias cuestiones. Fue una buena, una buena experiencia. ¿Cómo dividir estos dos roles para tener éxito? Los reguladores ahora son muy estables, tenemos un modelo muy estable, con 12 años de datos datos públicos si uno va a la universidad puede tener 12 millones de datos sobre todos los servicios públicos en Portugal y puede hacer su tesis doctoral al respecto porque son datos abiertos y el coste para la sociedad es el 0,7% que es muy justo Mi último mensaje es que cualquier país que intente Solucion con que tenga problemas de agua necesita pensar en desarrollar una política unas políticas muy sólidas públicas y ahí la regulación es una pieza muy importante un componente muy importante la regulación debe tener varias características una de ellas es la independencia independencia significa que sea orgánica funcional y financiera el regulador no debe tener dinero del, del presupuesto nacional, solamente impuestos, servicios públicos y los servicios públicos necesitan transferir esto a los consumidores, por lo tanto los consumidores lo pagan, tenemos la responsabilidad de los de toda la población portuguesa. Con ello se puede tener un sistema sólido, que es difícil, siempre hay problemas y retos. Pero es una solución que yo creo que funciona en muchos países con distintos problemas, desde luego. Uh, Francia Estrillas, bueno, um, cuando termine Francia Estrillas, uh, pasaremos al debate, ¿no? Uh, aunque es muy tarde, por lo tanto, creo que lo más, lo más práctico será que el debate sea, sea telegráfico, ¿no? Uh, para que luego podáis seguir el. La jornada con un horario más, más, más pausado. De todas formas, ahora es el turno de Francesc. Buen bon, bon día, buena tarde. Buenos días. Voy a expresarme en castellano porque deduzco que hay un excelente servicio de traducción a los que, por cierto, agradecemos mucho su, su trabajo. Yo voy a ser, voy a ser breve ¿eh? y voy a, voy a hablar de, de tres cuestiones específicas sobre las, sobre las que me puedo extender después en conversaciones privadas o, o por email eh, que están basadas en, en, mi, en mis trabajos sobre básicamente dos temas que son la independencia de los reguladores y la cuestión del federalismo regulatorio trabajos que he aplicado básicamente a los sectores de telecomunicaciones y energía eh, y que tienen algunas lecciones no todas son aplicables directamente pero tienen algunas lecciones creo para el sector del agua Acabamos de escuchar dos intervenciones de, de dos modelos que, que funcionan bien, que son el modelo británico, más específicamente el, el modelo inglés y el, y, el modelo, y el modelo portugués. Creo que hay lecciones interesantes. Lo importante de las lecciones internacionales es aplicarlas y adaptarlas a la dotación institucional de cada país ¿eh? y de cada realidad. Esta es una lección de un economista importante de origen uruguayo, Pablo Spiller, que dice que los problemas de generar confianza para llevar a cabo las enormes inversiones que se necesitan, estos problemas de compromiso eh, y de credibilidad de la regulación deben resolverse de forma distinta en cada país, en cada realidad, según sea la dotación institucional, según sean las características complementarias del resto de instituciones del, del país, o de la realidad o la, de la jurisdicción. En cuanto a federalismo regulatorio, ¿qué hemos aprendido en líneas generales? Hemos aprendido que... La homogeneidad en general eh, no es eficiente. ¿eh? Lo que es eficiente es que los costes guíen la formación de precios, que los precios se fijen teniendo en cuenta el coste social marginal a largo plazo, y esto puede ser distinto en, en, en distintas localidades. Esta es una lección. Hemos aprendido que distintas unidades pueden servir para experimentar, es la idea del federalismo como laboratorio de la democracia, ¿eh? como posibilidad de intentar varias experiencias y aprender de ellas. Y también hemos aprendido que en distintas jurisdicciones las condiciones políticas pueden ser distintas. Por ejemplo, hay un historiador económico en Estados Unidos, Werner Trocken, que ha estudiado la industria del gas en Illinois a finales del siglo XIX y llegó a la conclusión de que en Illinois y en otros estados de Estados Unidos la regulación del gas pasó del nivel local al nivel estatal, no por razones de economías de escala, sino por razones políticas, porque era más fácil regular, dadas las condiciones políticas, a nivel estatal que en el nivel local. Por lo tanto, hay lecciones interesantes que aprender. Después voy a intentar llegar a alguna conclusión muy provisional para el caso español. ¿Qué sabemos de la independencia de los reguladores? Jaime ha explicado muy bien la experiencia, la experiencia portuguesa y que se entiende cuáles son los componentes de la independencia de los reguladores. La independencia del regulador es una de las formas, no la única, de aliviar eh, el problema del compromiso de la regulación. Cuando el regulador es independiente, relativamente independiente del gobierno, puede tomar una visión más a largo plazo, apartarse de la contingencia cotidiana de la política y, por lo tanto, fijar precios que den confianza a los inversores y, a la vez, eh, que permitan eh, pues que la, corregir el problema del monopolio natural y que, por lo tanto, las empresas no fijen el precio que maximizaría necesariamente sus beneficios. El regulador independiente puede servir para eso. Ahora bien, también puede servir para reclutar expertos, etcétera, etcétera, en sectores complejos tecnológicamente. Sin embargo, el regulador independiente también tiene inconvenientes ¿eh? o tiene limitaciones. Por ejemplo, esto fue estudiado por politólogos norteamericanos ya en los años 1950, porque en Estados Unidos fueron los primeros en implementar la idea del regulador independiente. ¿Cuáles son las limitaciones de la que, que deberíamos plantearnos a la idea de la independencia del regulador? En primer lugar, la necesidad reconocida por reguladores independientes con visión a largo plazo como Jaime y otros, la necesidad de coordinarse con el resto del Gobierno. Es decir, como ha afirmado Alena, la necesidad de respetar, de sentirse limitado por objetivos de política pública que no define el regulador, sino que se definen por parte de los gobiernos nacionales, regionales, internacionales. ¿eh? Por lo tanto, la necesidad de coordinarse con objetivos de políticas públicas eh, más generales. Y, en segundo lugar, una limitación a la independencia del regulador es que a veces el regulador va a necesitar habilidades políticas. ¿Eh? A, veces, a veces el regulador va a tener que tomar decisiones difíciles que tiene que explicar a la opinión pública, porque en una sociedad democrática, al final la decisión es de los ciudadanos, y por lo tanto el regulador va a, va a necesitar habilidades políticas. No va, no, va, no va a ser necesario, no va a ser suficiente con que sea un regulador técnicamente excepcional y que conozca todos los entresijos de la tecnología de un sector. Va a ser necesario también que quizás se mueva por los entresijos del poder. Para convencer a un político, a otro, para convencer a la opinión pública, para aparecer en un programa de televisión de forma convincente, para permitir redactar nuevas piezas de legislación que sirvan para resolver problemas. Eso no lo resuelve la figura mítica del regulador independiente tecnocrático. Eso requiere unas habilidades políticas que se obtienen en la política. Sin embargo, yo creo que la experiencia de reguladores como los británicos, como el inglés ¿eh? y, el, y el portugués, permite afirmar que hay. Ventajas, que hay esperanza ¿eh? en eh, la, la posibilidad de tener reguladores independientes. Se he hablado de federalismo regulatorio y de, y de regulación independiente. Si sería fácil decir ahora, bueno, pues ya está, ¿no? Tenemos la solución. Vamos a aplicar un federalismo regulatorio perfecto, ¿no? con cada nivel haciendo lo que tiene que hacer, y vamos a meter reguladores independientes. Bueno, el problema es que esto es complicado. ¿eh? El problema es que hay dilemas, dilemas entre un buen federalismo regulatorio y la figura del regulador independiente. Por ejemplo. Hay dilemas tanto por arriba como por abajo. Por arriba el problema se plantea porque en instancias de poder supranacional, por ejemplo la Unión Europea, es muy difícil que haya un regulador independiente. De hecho, en España, por ejemplo, hemos importado calidad institucional y hemos importado buenas ideas, ¿eh? como la introducción de competencia, la protección de los consumidores desde el nivel europeo, pero no desde un desde un regulador independiente europeo. Lo hemos importado desde la Comisión Europea, ¿eh? que está compuesta por políticos y políticas por personal político, nombrado por consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea. La política de defensa de la competencia, gracias a la cual en España los consumidores están relativamente protegidos, más de lo que, de lo que estarían si no estuviéramos en la Unión Europea, esa política de defensa de la competencia ha sido liderada por personajes políticos, ¿eh? el último de ellos, Joaquín Almunia, es decir, personajes que vienen de la política, que se han formado en la política, que se han bregado en la política y que han terminado siendo comisarios europeos que en algunos casos, como este último mencionado, yo creo que han hecho una buena labor ¿eh? y gracias a eso nuestra política de defensa de la competencia es mejor. ¿eh? Tanto, a nivel internacional la figura del regulador independiente no es tan fácil porque los acuerdos internacionales son acuerdos políticos basados en grandes consensos que se consiguen por la actuación de la política y en el nivel inferior el regulador independiente también es una figura problemática es una figura problemática y ahora ya bajo al caso español en el caso español, ¿qué caracteriza nuestra dotación institucional? ¿Qué nos distingue, por ejemplo, del de Reino Unido y de Portugal? Nos caracteriza que somos un país enormemente descentralizado y fragmentado, por ejemplo, en el sector de la, del agua. En España hay 17 comunidades autónomas con distintos niveles competenciales. Tenemos miles, eh, no sé cuánto ha dicho Gonzalo, ocho mil y pico municipios. Tenemos dos grandes realidades metropolitanas, Barcelona y Madrid, con ambición y poder de dimensión internacional, es decir, tenemos una realidad institucional enormemente compleja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a, crear un, ¿Vamos a crear 17 reguladores independientes? ¿O uno en Barcelona y otro en Madrid? ¿O uno en cada uno de los 8.000 municipios? Eso no es viable. ¿eh? La regulación específica, independiente o no, tiene unos costes fijos y no, no vamos a conseguir que todos los niveles administrativos tengan un regulador independiente. Por lo tanto, hay dilemas que resolver. ¿eh? Eso requiere... Estudiar requiere consensos. En España no tenemos una experiencia muy buena en cuanto a reguladores de ámbito nacional. En España hemos tenido la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Energía, que yo creo que hicieron una buena labor durante muchos años con sus pros y contras, pero que en un momento dado pues, el Gobierno de turno decidió cerrar y fusionarlos en un organismo único, junto con la Autoridad de Defensa de la Competencia, en un caso único a nivel internacional, de fusión entre todos los reguladores sectoriales y la Autoridad de Defensa de la Competencia. Ahora parece que hemos rectificado, precisamente a instancias de la Comisión Europea, vamos a rectificar y vamos a separar de nuevo la política de defensa de la competencia de la regulación sectorial, pero con la intención de mantener en una sola agencia de reguladores de red, por lo menos la energía y las telecomunicaciones. Quizás sería la oportunidad de que ese regulador... Si es fruto de un consenso político, eso sería enormemente deseable, que la sería la oportunidad de que ese regulador asumiera ciertas competencias ¿eh? en el terreno del agua. ¿Competencias de qué? ¿De fijar los precios? No. ¿eh? Los precios se están fijando de una forma complejísima, reflejando la diversidad de la realidad española. ¿eh? Pero sí que un regulador a nivel español, ¿eh? si es fruto del consenso, si funciona bien, si se compromete no a, no a desafiar la autoridad europea, sino a implementar las decisiones que se toman a nivel europeo, Quizás sería una buena oportunidad para que ese regulador hiciera cosas que no se hacen en este momento, como es una mejor difusión de información, un, tener un foro eh, parecido al que tenemos aquí, donde se puedan reunir todos los sectores interesados y en un ejemplo de gobierno compartido se pudieran llegar a soluciones consensuadas que después se aplicaran por parte de los distintos organismos territoriales. Quizás sería una buena oportunidad para que ese regulador hiciera... Tareas, ¿eh? como por ejemplo llegar a consensos para presentar una voz única a nivel europeo, en fin, una serie de, de tareas, ¿eh? básicamente de transparencia, de unificación de criterios. ¿eh? Se pueden tener criterios parecidos para fijar los precios y, los, y que los precios sean distintos en todas partes. Yo estoy de acuerdo con que el precio del agua sea distinto en Barcelona al precio en Orense. Las características son distintas. El coste del agua, el coste social del agua es distinto. Me parece bien que haya precios distintos. Pero quizás sería. Interesante para la opinión pública que los criterios fueran parecidos. ¿eh? Lo dijo ahí. Dos temas más, eh, telegráficamente. Creo que hay que añadir una cuarta P a la idea de los PPPs, ¿eh? los Public Private Partnerships, que en catalán y castellano, o castellano se traduce como asociación o colaboración público-privada. Pues habría que añadir una cuarta P, que es la idea de people, o sea, la población. Habría que añadir la cuarta P de la gente. Es decir, hay que implicar a los consumidores, a los ciudadanos, a los contribuyentes. En el proceso de decisión. ¿eh? Es dar contenido a lo que sería la agenda Akerlof en la economía del agua. George Akerlof, es otro premio Nobel que tuvimos en un foro anterior de la economía del agua. Está la, la charla en internet, en, en YouTube. ¿eh? Hizo una charla fantástica, ¿eh? pero nos dejó un montón de deberes, de tarea hacer en cuanto a implementar esa tarea de, entre todos, desarrollar un relato compartido ¿eh? que nos permita solucionar el problema del cubrimiento del coste de las inversiones necesarias para tener un ciclo del agua realmente eficiente, sostenible y equitativo. Y finalmente, última idea. Hay que trabajar mucho más y hacerlo rigurosamente, pero hacerlo abiertamente y sin esconder nada, la cuestión de la propiedad y la cuestión de la interacción entre la propiedad y la regulación. La regulación y la propiedad son dos instrumentos de política pública, los dos son necesarios ¿eh? y en ninguno de los dos se ha dicho la última palabra. En sectores monopolísticos es verdad que, que se puede introducir competencia por el mercado y competencia en algún segmento del agua, ¿eh? pero en el mercado, en el mercado, en lo que es la distribución, las redes de agua, el agua seguirá siendo un monopolio local. ¿eh? Por lo tanto, la regulación va a ser necesaria ¿eh? y la propiedad pública monopolística no va a funcionar. Por lo tanto, la, co la coordinación, ¿eh? la el hacer compatible la regulación y la propiedad va a ser necesario tanto si la propiedad es pública como si es privada. ¿eh? Pero creo que no tenemos bien estudiado suficiente el hecho de que si la propiedad es pública o la gestión pública o privada es una cuestión que no es aleatoria. ¿eh? A veces damos la respuesta fácil: no, no, es que es igual, ¿eh? las dos cosas funcionan. Es verdad que las dos cosas funcionan ¿eh? y hay ejemplos internacionales perfectos de que las dos cosas funcionan. Pero no es lo mismo. ¿eh? No es lo mismo. Y eso tenemos que trabajarlo. ¿eh? Tenemos que ver qué características tienen los, las poblaciones de gestión directa que funcionan bien y qué características tienen las, las poblaciones de, de gestión privado o concesionada que funcionan bien porque los hay. ¿Eh? Y son características distintas probablemente, pero no lo conocemos suficientemente. ¿Eh? Yo creo que es un tema en el que hay que trabajar ¿eh? y que hay que ser abiertos. Es verdad que ambos sistemas pueden funcionar y otros. ¿eh? Coincido con Gonzalo que hay que ser muy cuidadosos con las transiciones y en todo caso son, son cuestiones que hay que debatir de una forma transparente, abierta, sin miedos. ¿eh? pero en, en cataluña tenemos una mala experiencia en cuanto a una transición del público al privado. aquí se ha privatizado mal. ¿eh? es fácil privatizar mal. ¿eh? también es fácil nacionalizar mal. y hay experiencias de eso en américa latina, seguramente. las transiciones hay que hacerlas. se pueden hacer. ¿eh? se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. yo creo que un debate transparente ¿eh? bien animado por una buena investigación académica, puede ser útil para, para acomodar estos procesos y que, en última instancia, sirvan al interés común. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. No hay más. Bueno, muy bien. Tenemos, de momento, cuatro. Creo que de momento y, y, y definitivamente cuatro. Dos para Elena Kosakova una para Jaime Melo y otra para Francesc Trillas. Alena Kozakova. En qué medida of what contribuye a la eficiencia de los servicios del agua en un país donde estos están privatizados? absolutely be absolutamente clave. No habría eficiencia sin nosotros, porque si nosotros eh, se comportarían como monopolios y cobrarían el máximo precio que pueden cobrar. Por lo tanto, es nuestro papel asegurarnos de que la, el mono, los monopolios privatizados cobren un precio justo, un precio que les permita eh, recuperar costes eh, en los que se incurre oficialmente, costes que tienen que ver con las necesidades de la población actual y también de la población del futuro. Y los costes tienen que cobrar el servicio al cliente que quieren los clientes. Esto no llevará necesariamente al menor precio posible. Podemos tolerar un precio más alto pero tiene que haber una motivación para este precio y tenemos un proceso muy riguroso. Las compañías nos presentan sus planes de negocio, los examinamos con gran detalle y llegamos a la determinación final que nos dice cuántos ingresos pueden recuperar cada empresa. Tenemos un control de los ingresos esta es, de las empresas. Esta es una forma de control de los. Precios, les decimos estos, es el máximo ingreso que podéis recuperar. Si son increíblemente eficientes, pueden quedarse con la ganancia por eficiencia. Luego podemos reflexionar y pensar, no hemos sido suficientemente estrictos. No nos eh, supervisa la auditoría nacional. Y ellos no. Se callarán a la hora de decir no sois demasiado débiles, teníais que haber recuperado algo más. Recientemente nos dijeron teníais que haber bajado las facturas aún más de lo que habíais hecho. Es un tema que se puede discutir, por supuesto, y lo hacemos. Si miramos nuestra preparación para la próxima revisión de precios, hemos mirado lo que hemos hecho en la revisión de precios anterior y vemos el rendimiento de las compañías frente a esto. Hay ámbitos en los que parece que hemos sido un poquito demasiado generosos y puede que en estos ámbitos tengamos que ser más estrictos. Y luego hay otros ámbitos en los que queremos más inversión en resiliencia y puede que queramos, debamos relajar algunas de nuestras normas de control de ingresos. Es un equilibrio, la eficiencia es uno de los objetivos. Si nosotros... Habría un precio de monopolio, pero queremos asegurarnos de que estamos, bueno, hay que saber que estamos regulando un negocio que lleva más de 100 años y tendrá que estar 100 años en el futuro, así que tenemos que asegurarnos de que las empresas inviernan, inviertan en la red. Vamos a terminar con Jaime. Una vez creado el regulador, ¿cuáles son los principales retos? a los que se enfrenta Portugal en el sector del agua, Big Question. Yeah. Okay. Well, uh, after, after that, uh, Después hablamos de reguladores o del país, de todo. Una vez creado el regulador, ¿cuáles son los principales retos para Portugal, para el sector? En el sector, después de esta política pública, podemos decir hemos resuelto nuestro problema de calidad y cantidad de suministro de agua. Esto no es realmente cierto porque no hemos resuelto nada. Tenemos una situación y, por supuesto, tenemos que centrarnos ahora en la gestión de los activos, no solo de las inversiones. Todavía necesitamos inversiones relevantes porque necesitamos pasar del 80% en la en recolección y el tratamiento de aguas residuales al 90%, y la gestión de los activos es muy importante para esto. También tenemos dos de estos componentes de los que le hablé antes, que todavía no hemos resuelto en absoluto, las tarifas, porque empezamos en una situación dramática y hemos pasado de la tarifa más alta del país a una que han subido a 30 que es algo lo cual es estúpido durante el primer periodo el regulador no tenía poder respecto a los municipios así que no podíamos tratar con ello pero en 2009 recibimos esta responsabilidad respecto a los municipios, así que desarrollamos un enfoque que se aceptó bastante bien y ahora se está transformando. Antes era una recomendación y ahora va a ser algo reglamentario, obligatorio, que dice que para cada actividad, cada activo, cuál es el proceso, la hoja de ruta para pasar de esta situación que en muchos casos eran unas tarifas muy bajas, a la situación adecuada. Y esa hoja de ruta empezará a ser aplicada por los municipios y muchos de ellos ya han resuelto el problema. Ahora no tenemos 30 en un sitio y 10 en otro. Vamos a intentar reducirlo lo más posible. Esto es un tema muy importante porque... Un impacto político fuerte se deriva de todo esto. Hay que dar la cara, no al, no al alcalde de la municipal, del municipio. Yo tengo que ir allí como regulador y decirle a la Asamblea Municipal por qué tienen que cambiar la política. Y en segundo lugar, esto se tiene que hacer en toda la región. Porque nadie dice en mi municipio están subiendo los precios, pero en otras partes están bajando. Hay que mmm, combinar los enfoques para resolver el problema. Si tienes una tarifa cero, conseguir 3 euros para el agua, para ello necesitamos un cierto tiempo. Estamos en ese proceso. Y lo último es que hemos resuelto nuestro problema con la agregación tenemos un sistema de recoger agua, tratar el agua y transportarla. Tenemos cinco instalaciones grandes y en el tema de la distribución y conexión con los consumidores aquí todavía estamos en el proceso de agregación. Muchos incentivos especialmente para acceder a los fondos se prepararon para los municipios si quieres quedarte con unos 20.000 habitantes es una decisión política pero te va a costar dinero y no te contarás con nuestro apoyo para ello pero si te unes con otros municipios y puedes encontrar un mínimo de 100.000 personas recibirás incentivos porque podrás tener acceso a una serie de servicios por lo tanto Creo que los principales retos son estos y tal vez uno último. No hay que olvidar nunca que estas mejores no son... Es posible que mm, se den pasos atrás. Ahora estamos bien, pero mañana puede estar la condición peor, incluso con la regulación. Se puede mejorar y luego se vuelve a volver atrás. Así que se trata de un trabajo continuo que tenemos que hacer. Yo, Francesc Trillas, para las administraciones públicas, ¿cuál sería el modelo ideal de regulación y el papel que éstas llevarían a cabo? No sé si... Bueno, no, no existe un modelo ideal. O sea, es más, la, la búsqueda de un modelo ideal yo creo que conduce a la melancolía. Lo que hay que hacer es ver cuál es el modelo adecuado para cada caso concreto. ¿Eh? O sea, hay, hay realidades distintas... O en sea, el caso concreto de España, insisto, España es un país enormemente descentralizado, en algunos aspectos mal descentralizado, es decir, España necesita una, una profunda reforma de su sistema de descentralización. España es un país que está integrado en la Unión Europea, que está integrado en la zona euro, que no tiene ningún plan de dejar ni uno ni el otro. ¿eh? Al contrario, España tiene la ambición, yo creo que con un gran consenso político y ciudadano, tiene la ambición de estar en la primera velocidad europea. ...es decir, que España va a estar más en Europa todavía... ...entonces la, esta es la realidad española... ...entonces cualquier... ...labor... ...para el sector del agua... ...tiene que adaptarse... ...a esta realidad institucional... ...y si no, no, no vamos a solucionar el problema del agua... ...en España, lo vamos a, a... ...empeorar, yo me añado lo que dijo... ...nuestro primer conferenciante del día... ...hay que buscar un balance... ...entre la integración y la subsidiariedad... ...y esto se hace en un... En un sistema de soberanías compartidas, que es en, en lo que estamos y a lo que vamos más todavía. Gracias. Y por Alena Corsacova. Alena ¿Como reguladora estrictamente económica, cómo gestiona el recurso? ¿Empleas en tu, en tu departamento? Una pregunta muy interesante, desde luego. Es eh, sin duda el reto más difícil que tenemos como reguladores económicos. Salir de nuestra disciplina, ser relevante sin comprometer el rigor del análisis que estamos aplicando. Estamos eh, limitados por lo que nos puede hacer o dejar de hacer la ley. La ley nos dice que tenemos que centrarnos únicamente en la eficiencia, pero tener en cuenta todos los demás activos sociales que tenemos que proteger colaborando con otros reguladores. Así que este plan de gestión de recursos de agua que estamos haciendo con la agencia del medio ambiente. Todos aportamos algo y al final tenemos que llegar a un acuerdo. Se trata de un proceso de colaboración. Así que cuando decidimos si estamos, que pensamos que una empresa debería tener una reserva, esto no lo haremos únicamente a partir de... Nuestra comprensión de la eficiencia. Vamos a intentar entender si necesitamos esta reserva por motivos medioambientales y esto vendrá del de plan de gestión de recursos eh, del agua. Nuestros esfuerzos están mucho más eh, integrados de lo que a lo mejor eh, les he hecho entender anteriormente. Les eh, sorprenderá cuántos filósofos tenemos entre nosotros. No hemos contratado ningún filósofo por sí, pero estoy seguro de que muchos de nosotros estamos interesados en sociología, filosofía y una ciencia política más amplia. A todos nos interesan todos estos temas, nos estamos al día, nos informamos sobre los últimos avances científicos y llamamos a gente para que hablen con nosotros y nos presentamos desafíos respecto al marco económico que estamos utilizando se trata de un equilibrio muy cuidadoso porque el marco económico está muy bien definido está evolucionando pero es muy riguroso el reino unido se ha pasado de un mundo en el que había un interés público más hacia una regulación puramente económica porque había la percepción de que cuando empezamos a contaminar esta prueba puramente económica se entra en el mundo de la política, es decir, en una decisión un poco más política. Ahora estamos yendo a una mayor integración y el interés público está viendo un revival en muchas áreas de la regulación. Así que somos perfectamente conscientes de que no vivimos en un mundo aislado, en una isla aportamos nuestras herramientas a la mesa, sabemos que la mesa es mucho más grande, hay otras personas sentándose con nosotros y tenemos que comunicarnos con ellos y vivir con ellos. Bien, yo creo que lo más, lo más práctico, si no tenéis interés en volver a intervenir, es, es um, invitarles a uh, continuar uh, el debate ahora uh, durante la comida, porque ya son casi las dos y media, half past three and uh, uh, two, sorry. and uh, creo que lo más práctico es, es que uh, el debate fluya de esta otra forma vale de acuerdo muchas gracias Thank you very much.